ojos de jazmín. La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y lo conseguirás. Que base de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Cantar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. ¡Gracias!
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu para caer en el demonio, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace mirar a Abba. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, también herederos. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado nuevo poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos. Ahí tenemos a tantos jóvenes que viven la fe y la comparten en esta comunidad de los santos Juanes de Fuzón. Hoy es un gran día, por muchas razones. Para toda la Iglesia es un gran día porque hoy celebramos una de las grandes fiestas que colean al tiempo. Y hoy, después del tiempo de catequesis, quieren confirmar y llevar a plenitud el camino de la vida cristiana. Pondrán las manos sobre la cabeza de estos jóvenes y adultos, pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre ellos y los consagre como piedras vivas de la Iglesia. También queremos pedirte por aquellos madres y por los que han abandonado su camino, los que
las nubes.